Bueno, el tema de hoy es monitorización hemodinámica y voy a hablar más que nada de lo que es monitoreo invasivo y mínimamente invasivo y algo de monitoreo básico. Bueno, ¿por qué es importante el monitoreo hemodinámico? Principalmente nos sirve para alertar, es decir, que nos avisa ante cualquier deterioro de la función clínica, permite el diagnóstico continuo, permite observar el comportamiento y cambios clínicos del paciente. A su vez es pronóstico, la observación de las tendencias ayuda a inferir la evolución y posibles complicaciones del paciente, y por esa misma razón nos va a servir de guía terapéutica para facilitar la evaluación y la corrección de medidas terapéuticas implementadas. Lo más importante del monitoreo hemodinámico es que nos brinda información sobre la perfusión tisular y la oxigenación de los tejidos. Debe ser personalizado, es decir, proporcional al riesgo quirúrgico. No es lo mismo una cirugía de alta complejidad o en un paciente de alto riesgo quirúrgico que en uno que no lo sea. O sea, no vamos a utilizar los mismos monitores. La facilidad para instrumentar y comprender. No tiene sentido tener un monitor de alta complejidad si no lo sabemos utilizar. Brindar datos sencillos en curvas y tendencias. Permitir la continuidad de ese monitoreo. Y que sea costo-beneficioso. Bueno, ¿cuáles son los estándares de vigilancia mínimos según la ASA? El anestesiólogo es el responsable de la vigilancia del paciente anestesiado y requiere la comprensión de la tecnología del equipamiento de monitoreo. El estándar 1 dice que debe haber personal de anestesia calificado presente en la sala de operación durante la conducción de todas las anestesias generales, regionales y vigilancia hemodinámica. Y el estándar 2 debe valorarse en forma continua, tanto la oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura del paciente. La oxigenación, por su parte, debe asegurar la adecuada concentración de oxígeno en el gas inspirada y en la sangre. Esto nos va a brindar a través de la oximetría de pulso y la plethimografía. La ventilación asegura un adecuado intercambio gaseoso, para eso contamos con la capnografía y el sensor de gases. La circulación asegura una hemodinamia, el monitoreo hemodinámico puede ser con electrocardiograma, presión arterial invasiva, frecuencia cardíaca, pulmonología, eso es un monitoreo básico. Y temperatura, mantener la miostasis térmica. La magnitud e intensidad del monitoreo dependerá del tipo de procedimiento, de las comorbilidades y del estado del paciente. Para eso contamos con un monitoreo invasivo o no invasivo y dinámico o estático. El monitoreo cardiovascular. El monitoreo de la función cardiovascular es esencial durante la vigilancia del paciente para el temprano reconocimiento de problemas fisiológicos o la implementación y seguimiento de medidas terapéuticas. Puede ser monitoreo básico o monitoreo hemodinámico funcional. Dentro del monitoreo básico, contamos con el electrocardiograma, la presión arterial no invasiva, la plethimografía, oximetría de pulso y variabilidad de volumen sistólico y presión arterial invasiva. Más que nada, lo que es monitoreo básico, me voy a detener en plethimografía y en presión arterial invasiva. Bueno. La oximetría de pulso. Es un fotorreceptor que mide diferentes longitudes de onda y calcula la diferencia entre la oxi y la desoxihemoglobina. Nos brinda información sobre la presión arterial de oxígeno. Sabemos que una saturación mayor del 92% nos dice que la presión arterial de oxígeno es más del 60, de 60 milímetros de mercurio. Y evalúa la perfusión tisular mediante la amplitud de pulso y frecuencia cardíaca. Esto es un dato más importante, mide flujo, así que bueno, nos va a brindar información sobre la llegada de flujo a nivel periférico. Como la curva se construye a partir de la pulsación que genera el pasaje de sangre a través del tejido, esta aporta datos sobre el flujo tisular. Debido a que el flujo tisular es un prerrequisito para una actividad metabólica normal, la oximetría entonces se convierte en un instrumento imprescindible en el monitoreo del paciente crítico. Bueno, cuando observamos la plethimografía, que es la curva que describe la oximetría de pulso, podemos observar diferentes partes, ¿sí?
Por un lado, la podemos dividir en la amplitud, otra que sería el área bajo la curva, otra la dícrota, y la otra parte es la línea de base. Vamos a empezar con lo que es la amplitud. A ver si tengo acá el... Ahí está. ¿Se ve la flechita? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno, la amplitud es el producto de la descarga sistólica y de la resistencia periférica. Se mide desde la línea de base hacia la parte más superior, ¿sí? Hacia la punta. Entonces, al ser el producto de la descarga sistólica y la resistencia periférica, vamos a observar que cuando la resistencia periférica es mayor, la amplitud va a ser menor y viceversa. Cuando el paciente se encuentra más dilatado, cuando hay mayor vasodilatación, esa amplitud va a ser mayor. Esto se puede ver por drogas, hipertermia o mismo la anestesia, ¿sí? En caso de que el paciente se encuentre más vasocontraído, esa amplitud va a ser menor, ¿sí? La descarga sistólica es menor. Por lo tanto, puede ser una situación de hipovolemia. Por otro lado, describimos lo que es el área bajo la curva, ¿sí? Que es el área, básicamente, donde está debajo de la curva, ¿sí? El área bajo la curva representa el volumen de sangre escaneado por el transductor en el tejido. Y bueno, esta área cuenta de tres partes. Una rama ascendente, una parte que es la segunda parte, que es la meseta y la rama descendente, y la línea de base, que es esta parte. La rama ascendente nos da información sobre la sístole, ¿sí? La meseta y la rama descendente es la distribución de la sangre eyectada durante la sístole, y depende del tono vasomotor. Y por último tenemos la línea de base, que es la presión diastólica, ¿sí? Esto sería la presión diastólica. Cuando hay vasodilatación, el tiempo de meseta, es decir, el ancho de la curva, se va a reducir y la curva se hace más picuda, ¿sí? Entonces vamos a tener una curva más picuda cuando es menor esa área, ¿sí? Y hay mayor vasodilatación. Con hipovolemia y vasoconstricción se reduce la base y la amplitud, y viceversa se desplaza hacia arriba, ¿sí? Después contamos con lo que es la dícrota, ¿sí? Que la dícrota estaría por acá, está en la rama descendente, ¿sí? Y tendría que estar en el 50%, o sea, si está por arriba o por debajo de la rama descendente, 50% por arriba, 50% por abajo, nos habla si hay vasodilatación o si hay vasoconstricción. Representa el cierre de la válvula aórtica, es decir, el final de la sístole. Cuando se encuentra por debajo la dícrota, que acá no se ve igual claramente, cuando se encuentra por debajo nos habla de que el paciente está más vasodilatado, la señal de pulso es mayor y la incisura se dirige hacia abajo. Y cuando se encuentra por arriba, hablamos de que el paciente está más vasocontraído, ¿sí? Y por último, la última parte para describir es el ancho de la base del trazado, ¿sí? La comparación entre el ancho de la base y la distancia entre los dos picos sucesivos indica la relación entre el llenado del lecho vascular, es decir, la descarga sistólica, y el tono vasomotor. Entonces, una onda o una señal rápida, una rápida caída y una línea de base que se prolonga en el tiempo, nos podría indicar una inadecuada descarga sistólica. Entonces, es muy importante la oximetría y la plethismografía, porque con un solo monitor podemos obtener un montón de variables que nos van a guiar hacia el manejo del paciente. Otro dato importante que nos da la oximetría de pulso es la variabilidad del índice plethismográfico. Y esta variabilidad nos puede indicar si el paciente va o no responder a volumen, otro cambio importante. Cuantifica la variabilidad en la forma de la onda y relaciona el cambio dinámico en el índice de perfusión, el cual se produce durante el ciclo respiratorio. El análisis morfológico de la onda plethismográfica se da por el índice de perfusión, que esta variable analiza la forma de la onda, la cual refleja el tono vasomotor periférico. Un bajo índice de perfusión puede sugerir vasoconstricción periférica
o hipovolemia, y un índice de perfusión alto sugiere vasodilatación. Lo que pasa es que tiene algunos inconvenientes porque podemos tener un índice de perfusión bajo, porque no hay flujo tisular, pero ya sea porque el paciente, por ejemplo, está hipotérmico o esté con muchos inotrópicos, pacientes que estén temblando, bueno, puede tener algunas interferencias. Entonces, acá lo que observamos en la pletimografía es la variabilidad del índice pletimográfico, ¿sí? Relaciona el índice de perfusión máximo con el mínimo, que sería el punto más alto y el punto más bajo de la curva. Este índice se saca a través de, el índice de perfusión máximo menos el índice de perfusión mínimo sobre el índice de perfusión máximo por 100. Y un valor mayor a 13 ante reposición de volumen es un indicador positivo de que un paciente responderá a la infusión de líquidos. Así que es un parámetro que también nos va a ayudar de mucho. Uno de los monitores que mide variabilidad en porcentaje es el máximo. Nosotros podemos observarlo visualmente en el monitor y podemos ver si ese paciente tiene variabilidad o no tiene variabilidad, pero a grandes rasgos. El máximo lo que te saca es el porcentaje de variabilidad exacto, ¿sí? Que acá lo vemos. Por otro lado, otro de los valores importantes que nos vas a dar, bueno, obviamente saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, el índice de perfusión, el índice de variabilidad plasmográfica, el contenido del oxígeno, la hemoglobina total, la metahemoglobina, la carboxihemoglobina y la frecuencia respiratoria acústica. Bueno, acá quería mencionar un estudio que realizaron en el HPC, Gerardo Tuzman, Cecilia Costa y demás autores. Ellos lo que hicieron es observar en 15 pacientes de cirugía cardíaca cómo variaba la plestimografía según la presión arterial. Y lo que hicieron fue clasificar, bueno, según la presión arterial la clasificaban de normal de 90 a 140, sistólica y diastólica, menor a 90 hipotensión y mayor a 140 hipertensión. Y lo que hicieron fue clasificar las curvas en tres grados, ¿sí? 6 grados en base a la vasoconstricción o a la vasodilatación según la onda dícrota, ¿sí? Severo, moderado, normal en la vasoconstricción y la vasodilatación severo, suave, digamos, leve, moderado y severo, según la onda dícrota. Se encontraba el 50% por arriba de la rama descendente, 50% por abajo de la rama descendente. ¿Qué limitaciones nos da la oximetría? Bueno, que con oxígeno suplementario no es útil para detectar la hipoventilación alveolar. Los distintos equipos difieren en las calibraciones. El efecto penumbra, cuando el sensor no adapta la forma correcta. La pigmentación de la piel. Se torna inexacta en situaciones de baja perfusión periférica o en arritmias. Se altera en condiciones de anemia grave o en frío. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la presión arterial invasiva. La presión arterial invasiva consiste en la canalización arterial, permite una monitorización continua de la presión arterial y además nos permite la toma de muestras sanguíneas. Debe emplearse cuando se prevén cambios de la presión arterial repentinos que se considera vital descartarlas con rapidez, en situaciones de inestabilidad hemodinámica, en pacientes con comorbilidades cardiovasculares y en procedimientos complejos que tal vez necesitamos sacar muestras de sangre para obtener un monitoreo más continuo. Permite también, otro dato importante, es calcular la variabilidad del volumen sistólico, dato importante también para la reposición de fluidos. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, más o menos lo que estuvimos hablando. Una monitorización continua en tiempo real de la presión arterial cuando son cirugías que van a durar mucho tiempo, cirugías complejas o un paciente complejo que nos cambie la conducta minuto a minuto.
la manipulación cardiovascular farmacológica o mecánica programada, la extracción repetida de muestras, la incapacidad para realizar determinaciones indirectas de la presión arterial, información diagnóstica complementaria a partir de la onda arterial y la determinación de respuesta al volumen a través de la variación de la presión sistólica o de la presión de pulso. Y las complicaciones de la presión arterial invasiva puede ser, son raras pero pueden pasar, la isquemia distal, pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, una hemorragia o hematoma, embolia arterial, inflexión local, neuropatía periférica, una mala interpretación de los datos o un mal uso del equipo. La isquemia se da más que nada en la arteria radial, la embolia y la trombosis en la arteria femoral. Esto es relevante más que nada en pediatría. Bueno, la curva de la presión representa la transmisión de las fuerzas generadas en las cámaras cardíacas. Y la información que nos va a brindar es el volumen sistólico, la impedancia aórtica y la resistencia vascular periférica. Y ahora vamos a evaluarlo un poquito mejor. Esta es la onda que obtenemos en la presión arterial invasiva, ¿sí? La que vamos a ver en el monitor, que la podemos describir en 6 partes, ¿sí? La primera parte, que es la rama ascendente, que es el ascenso de la presión durante la sístole. Esta cuenta con la punta, la parte más alta, que es el pico de la presión sistólica, que es lo que nos va a medir cuando, bueno, medimos la presión, ¿sí? La parte más alta. Una parte que se encuentra en la rama descendente, que es el descenso sistólico. Después tenemos la muesca dícrota, que es el cierre de la válvula aórtica, lo mismo que en la plethimografía, ¿sí? En la onda dícrota, el fin de la fase sistólica. La otra parte, que es por debajo, que es el descenso diastólico luego de la onda T. Y por último, la línea más abajo sería la presión al final de la diástole, ¿sí? Entonces tenemos la sístole, la presión sistólica, lo más arriba, y la presión diastólica, la parte más abajo de la curva. ¿Qué ondas anormales podemos tener y qué información nos va a brindar? O sea, lo que nosotros recién vimos es una curva normal. Ahora tenemos que saber interpretar esa curva y poder relacionarla con alguna patología. Si tenemos un pulso atrasado o un pulso de baja amplitud, podemos observar o podemos inferir que el paciente puede estar teniendo una estenosis aórtica. La estenosis aórtica, al no eyectar toda la sangre que hay en el ventrículo, esa amplitud va a ser menor. Y ahora vamos a ver una imagen de cómo se vería una curva con estenosis aórtica. Un doble pico, bifierens, en la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica lo que hay es como una regurgitación de la válvula aórtica, entonces la vamos a ver con un doble pico. Una alternancia en la amplitud, ¿sí? Puede ser producto de una falla sistólica del ventrículo izquierdo, o otra de las ondas anormales que podemos tener es el pulso paradójico. El pulso paradójico es un descenso exagerado de la presión sistólica durante la inspiración, o sea, todo lo contrario que debería pasar. Y esto es común en el taponamiento cardíaco. Acá vemos en la estenosis aórtica, ¿sí? Dijimos que la amplitud va a estar disminuida porque no puede bombear toda la sangre que tiene el ventrículo izquierdo, hay una alteración de la morfología, menor amplitud, hay un ascenso más lento y un pico sistólico retrasado. En el caso de una insuficiencia aórtica, tenemos el doble pulso con un ascenso rápido, presión diastólica más baja y curva más ancha. ¿Sí? Podemos observar esta curva entonces. El pulso ascendente, ¿sí? Ondas de presiones diferentes que indican una falla severa del ventrículo izquierdo. Vemos cómo tienen diferentes amplitud. Habría que hacer también un diagnóstico diferencial con la variabilidad de pulso, que ahora vamos a ver. Y el pulso paradójico. Hay una caída inspiratoria de la presión sistólica exagerada que es mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, conociendo una onda normal, podemos inferir cuáles son las ondas anormales, ¿sí?
y que nos puede inferir alguna patología del paciente. Un dato importante que nos va a brindar es la respuesta a volumen. Constituye la terapia de primera línea para la inestabilidad hemodinámica, aunque solo aproximadamente el 50% de los pacientes se ven beneficiados. La expansión puede ocasionar complicaciones, así que hay que saber muy bien cuándo un paciente va a necesitar volumen o cuándo va a necesitar inotrópicos o qué es lo que va a necesitar, porque las complicaciones pueden ser importantes. La utilidad de parámetros que evalúen o predignan la respuesta al volumen. Lo que nos va a servir es la precarga de dependencia, lo que llamó Frank Starling, donde se ve cuando el corazón va a necesitar, se llama precarga de dependencia, donde el corazón va a depender de volumen y no de contractilidad. Sabemos que la capacidad del corazón de modificar su volumen sistólico ante cambios de precarga. Entonces, acá vemos la curva donde la zona de precarga de dependencia, es decir, que el volumen sistólico va a aumentar en base a la precarga. Uno de los indicadores más importantes de la precarga es el retorno venoso. Hay un momento donde ya esa precarga no depende, o sea, el volumen sistólico no va a depender de precarga. Esa es una zona de precarga de independencia, entonces no es lo que volumen lo que va a necesitar nuestro paciente. Y para eso tenemos diferentes datos o valores que nos van a servir para saber en qué zona de Frank Starling estamos. Contamos con parámetros estáticos, podemos clasificar para responder a volumen en parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Los parámetros estáticos son el cálculo de presiones, como es la PVC o la presión de enclavamiento pulmonar, que es muy variable dependiendo de las condiciones del paciente. Ahora vamos a ver algunos tipos de monitoreo que nos va a medir estos valores. Sabemos que es bastante variable, hoy en día no se utilizan tanto para predecir respuesta a volumen, porque son condicionadas con muchos factores. O sea, las presiones intratorácicas, por otros mecanismos, por ventilación mecánica y demás, nos pueden cambiar los valores y no son tan fidedignos. Otro de los cálculos es el cálculo de volúmenes y áreas, que vamos a ver que uno de los monitores, que es el PICO, más adelante nos mide volumen telediastólico global, que es el volumen que hay en las cuatro cavidades cardíacas, donde valores menores a 600 mililitros por metro cuadrado, nos dice que el 80% va a ser respondedor a volumen. Y valores mayores a 800 mililitros por metro cuadrado, 30% va a responder a volumen. Los valores intermedios entre 600 y 800 no está claro, ¿sí? Es difícil de determinar. Por otro lado tenemos el volumen telediastólico final, volumen de fin de diástole, donde menor a 90 mililitros por metro cuadrado, no predice respuesta, perdón, y mayor a 140 mililitros por metro cuadrado, no respondedor. Y entre 90 y 140 es difícil de determinar. Y por otro lado tenemos los parámetros dinámicos. Estos parámetros no estiman la precarga, es decir, no nos dicen cuánto volumen hay, ni proporcionan información acerca de la volemia, sino que cuantifican la respuesta cardíaca ante variaciones de precarga. O sea, la información que nos va a dar es en qué zona de la curva de Frank Starling estamos, ¿sí? Si es un paciente precarga dependiente o es un paciente que no depende de la precarga para aumentar su volumen sistólico. Se realizan cambios reversibles de poca duración, a diferencia de los parámetros estáticos, que valoran el cambio, que valora el cambio lleva un tiempo más prolongado. Toma un poquito de agua. Bueno, para eso necesitamos comprender qué es el volumen de presión de pulso, ¿sí? Esto es de utilidad para la respuesta a carga de volumen. Formaría parte de los parámetros dinámicos. La presión de pulso, como sabemos, es la diferencia de la presión sistólica menos la presión diastólica. Y evalúa las variaciones de pulso durante el ciclo ventilatorio. Utiliza el contorno de la curva de presión arterial como indicador de la respuesta al volumen en pacientes críticos. Bueno, y acá vemos
la curva donde podemos observar la variabilidad, ¿sí?, de la presión de pulso según un delta up y un delta down, que el delta up es la zona más alta y el delta down es la zona más baja en un ciclo respiratorio. Durante la ventilación mecánica ocurren cambios cíclicos en las presiones intratorácicas, que eso ahora lo vamos a ver más adelante cómo cambian las presiones dependiendo de la inspiración o la expiración. Y eso es el resultado de la variabilidad de pulso. Los picos sistólicos no están en la misma altura, ¿sí? Cuando hay variabilidad, los picos no están en la misma altura y eso nos va a inferir, nos va a ayudar a inferir si el paciente va a o no va a responder a volumen. ¿Cómo se va a modificar esa variación durante la ventilación mecánica? Bueno, sabemos que la ventilación mecánica con presión positiva produce un incremento de las presiones torácicas. Esto tiene repercusión sobre las resistencias vasculares intratorácicas con determinación sobre la precarga, la poscarga y el lecho vascular pulmonar. La ventilación mecánica genera una caída aproximadamente del 20% de la precarga del ventrículo derecho, que está más acentuada en la hipovolemia, y puede generar congestión pulmonar en la hipervolemia. ¿Qué es lo que sucede en la inspiración? Bueno, en la inspiración lo que va a pasar es un aumento de la presión intratorácica con aumento de la poscarga derecha. Ese aumento de la poscarga derecha disminuye la precarga derecha y produce un aumento de la precarga izquierda por compresión del volumen sanguíneo pulmonar, con consecuente aumento del volumen sistólico izquierdo. Es decir, que en la inspiración hay un aumento del volumen sistólico izquierdo, que eso es lo que se va a ver representada por el delta up. En la expiración sucede todo lo contrario. Disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo debido a la caída de la precarga del lado derecho durante el ciclo anterior. Eso produce aumento de la precarga y del volumen sistólico y del ventrículo derecho. Entonces, estas variaciones cíclicas permiten evaluar la variabilidad de la onda de pulso y con ello la utilidad en la respuesta al volumen. Entonces, durante la expiración, como dije antes, en la expiración los picos arteriales son más altos y se van a ver reflejados por el delta up. Y en la expiración pasa todo lo contrario, se van a ver reflejados por el delta down. Bueno, esto es un poco más o menos medio repetitivo lo que ya dije. Resumiendo entonces, al aumentar las presiones intratorácicas en la expiración, hay un escurrimiento de la sangre del lecho pulmonar, que lo que va a originar es ese aumento de la precarga izquierda. Por lo tanto, va a aumentar el volumen sistólico izquierdo de los siguientes latidos, que se manifiesta con un pico alto. Simultáneamente, del lado derecho, el aumento de las presiones disminuye la precarga derecha, por lo que el ventrículo derecho transmite una baja precarga al ventrículo izquierdo. Y esto genera que el latido siguiente durante la expiración tenga un volumen sistólico menor. Y acá observamos cómo en la curva de Frank-Starling vamos a tener una zona de precarga dependiente, ¿sí?, donde la variabilidad es más elevada, y una zona de precarga independiente donde la variabilidad es menor. ¿Y cómo podemos interpretar estos valores? Bueno, sabemos que cuando esos valores son menor a 5 milímetros de mercurio, nos puede inferir que el paciente está con hipervolemia, especialmente si el delta está para arriba. Entre 5 y 10 estaría normal, y mayor a 10 está más hipovolémico, un paciente que va a necesitar probablemente más volumen, ¿sí? Y va a responder a volumen. Eso es lo que no quiere decir, si es respondedor o no respondedor a volumen. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, que la ventilación 100% mecánica con volúmenes de más de 8 mililitros kilo y frecuencias respiratorias fijas necesita, no apoya el uso de la variabilidad de volumen sistólico en pacientes con respiración espontánea, ¿sí?, debido a la naturaleza irregular de la frecuencia, o sea, tendría que ser más que nada en la ventilación mecánica. Las arritmias pueden afectar drásticamente estos valores, y unos valores crecientes en la PIP pueden provocar un aumento de la variabilidad. Entonces, como que no sería muy fidedigno ahí. Los efectos de la terapia de vasodilatación pueden aumentar la variabilidad también.
Bueno, eso fue más que nada lo que hablamos, algo de monitoreo básico. Ahora vamos a hablar un poquito de monitoreo hemodinámico funcional, donde podemos clasificarlos en monitoreo invasivo, mínimamente invasivo y no invasivo. Dentro del invasivo tenemos el catéter de la arteria pulmonar o catéter de Schwann-Ganz, de los mínimamente invasivos, el pico, el LIDCO, bueno, la variabilidad de pulso sistólico, que es lo que ya hablamos, Doppler esofágico, y de los no invasivos, la ecocardiografía, que hoy en día se está usando mucho, la biorreactancia y la tecnología Doppler. Catéter de Schwann-Ganz. Bueno, vamos a hablar un poquito del catéter de Schwann-Ganz. Bueno, es un método invasivo, ¿sí?, que se describió en 1970 y se canaliza a través de una vena de gran calibre que a través del corazón derecho se introduce en la arteria pulmonar. Por eso es invasivo, porque va directamente a la arteria pulmonar. ¿Qué es los datos que nos va a brindar? Bueno, medidas de flujo sanguíneo, es decir, nos va a dar información sobre el gasto cardíaco, presiones intravasculares intratorácicas y parámetros oximétricos como el delivery y demanda de oxígeno. Este catéter mide 8,5 French y tiene 150 centímetros de largo. O sea, es bastante largo porque tiene que dirigirse y recorrer todo el corazón. Ahora vamos a ver las diferentes partes que tiene. Pero acá podemos observar que este catéter cuenta con 4 lúmenes, ¿sí? Un lumen proximal, que es el que va a dirigirse hacia la aurícula derecha y vena cava superior, donde nos va a permitir la valoración de la PVC. Y después, bueno, se termina dirigiendo ventrículo derecho, a arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar tiene diferentes partes, ¿sí?, que ahora las vamos a ir viendo cada una, y permite la medición de la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento, y a través de un termistor, que se encuentra también acá, en la arteria pulmonar, a través del termistor nos va a dar ideas sobre el gasto cardíaco. Entonces mide presiones, mide gasto cardíaco, y mide saturación venosa central a través de la demanda y del delivery de oxígeno. Bueno, entonces dije que tiene 4 lúmenes. Un lumen proximal. Ese lumen proximal va a aurícula derecha. Entonces, si va a aurícula derecha, ¿qué nos va a medir? La presión de la aurícula derecha y la presión venosa central. Y después posee una vía distal. Esa vía distal tiene consigo un balón, ¿sí?, que cuando el balón se infla, nos va a medir la presión de enclavamiento pulmonar o presión wedge. Y la vía distal, cuando no está inflada, nos permite medir la presión de la arteria pulmonar, bueno, la presión de enclavamiento en el caso de que estuviera inflado el balón, y la saturación venosa central. Presenta otro lumen que es para el termistor, que lo que permite es inyectar una solución, que es una solución más fría que la sanguínea, se inyectan 1,5 más o menos mililitros, que puede ser resuelto fisiológico o dextrosa, y ese termistor, que está ubicado en la arteria pulmonar, traduce una curva de termodilución y nos va a medir el gasto cardíaco. Y otra vía que es para la medicación. Acá vemos cómo está el catéter, sí, es un catéter, entonces, como dije, de 8,5 French, tiene 150 centímetros de largo, y vemos que en la punta del catéter, acá que está ubicada en la arteria pulmonar, no tengo el... Ahí está. Se encuentra el balón, ¿sí?, que puede estar inflado o desinflado, dependiendo de eso vamos a obtener la presión de enclavamiento o la presión de la arteria pulmonar. Por otro lado, bueno, acá el balón, ¿sí?, que se inyecta 1,5 mililitros de aire. La vía proximal, que va a la aurícula derecha, como ya dije. Por otro lado, tenemos el termistor, ¿sí?, que mide el gasto cardíaco, ese termistor, a través de la curva de termodilución.
una vía para la medicación y la vía distal, que se encuentra en la luz de la arteria pulmonar y nos permite tener valores de la saturación venosa central. Bueno, esto es más o menos también lo que ya dije. La luz distal entonces termina en la punta del catéter, que se utiliza para medir la presión de enclavamiento, también llamada presión, bueno, capilar pulmonar o wedge, con el, cuando está inflado el globo, y de la arteria pulmonar cuando está desinflada. La luz proximal, que es la que nos permite medir la presión venosa central. La luz neumática, para el balón inflado a baja presión. Y el termistor, que nos permite medir gasto cardíaco. Acá vemos las diferentes partes, ¿sí? Acá tenemos el lumen este que va conectado al monitor. Acá tenemos, bueno, el balón para inflar, que nos va a permitir tomar la presión de enclavamiento pulmonar, otra para medicación, otra que es el distal, sí que nos permite tomar muestra de saturación venosa central, y por último el proximal, que es el que está acá, que nos permite medir la presión venosa central. Y acá vemos el monitor, o sea que el monitor lo que va a tener es la frecuencia cardíaca normal, la presión arterial invasiva, y acá lo que vemos es la presión de la arteria pulmonar, y esto va a depender si el balón está inflado o no está inflado, ¿sí? Porque si no nos mide con la presión de enclavamiento, la presión de la arteria pulmonar, y la PVC, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir medir esto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones del catéter de Schwann-Ganz? No hay indicaciones absolutas que definan su necesidad, o sea, la única indicación es mejorar el gasto cardíaco y la oxigenación, y eso va a depender de qué tipo de paciente y qué tipo de cirugía vamos a tener. Recordamos que es un monitoreo invasivo, o sea, no es inocuo. Evaluar la función cardiovascular y respuesta a la terapia en, por ejemplo, un bien complicado, un shock cardiogénico, una insuficiencia cardíaca congestiva, el monitoreo en una cirugía cardiovascular, el shock de cualquier origen, que más adelante vamos a evaluar eso, porque nos va a permitir diagnosticar ante qué tipo de shock estamos, o guiarnos sobre qué tipo de shock estamos, y en base a eso guiar nuestra terapia. El manejo de vasopresores, una hipertensión pulmonar severa, edema agudo de pulmón y monitoreo de cirugía mayor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no se recomienda en caso que la patología no pueda ser modificada o corregida con la medicación. Masas intracavitarias derechas, alguna estenosis o prótesis tricúspide pulmonar, tetralogía de Fallot, coagulopatía. Un paciente que esté bajo terapia tromboembolítica, arritmias severas, dispositivos intracardíacos, enfermedad vascular severa y obviamente un personal no calificado. Bueno, acá también observamos entonces cómo el catéter de Schwann-Ganz se va introduciendo en las diferentes cavidades cardíacas y los valores que nos va a brindar sobre la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Bueno, ¿qué datos nos va a brindar? Por un lado tenemos medidas directas y por otro lado medidas indirectas que podemos inferir a través de estos datos directos. Una de ellas es, como dije, la presión venosa central, ¿sí? Que la presión venosa central, recordemos, se tomaba a nivel de la aurícula derecha con el lumen proximal, que es, y la presión de la aurícula derecha entre 0 o 5 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión del ventrículo derecho, sistólica de 20 a 30, diastólica de 0 a 5, presión de la arteria pulmonar, la sistólica de 20 a 30, la diastólica 10, y la presión wedge, que es de 5 a 12 milímetros de mercurio. ¿Y qué es importante saber de la presión wedge? Bueno, que la presión wedge lo que nos va a hacer es dar información sobre la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque al inflar el balón a nivel de la arteria pulmonar, lo que nos va a hacer es medir todo lo que está por después, ¿sí? Entonces, directamente nos va a dar una evaluación de la
precarga del ventrículo izquierdo. Esto es importante conocer porque después nos va a dar información sobre qué tipo de shock podemos llegar a tener. Por otro lado, otro valor que dijimos, la saturación venosa central, que esta la íbamos a tener a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? Sabemos que un valor normal es entre 65 y 75%, ¿sí? Y nos brinda un balance del aporte y demanda de oxígeno. Y es un indicador importante de perfusión tisular. Puede estar disminuida o puede estar aumentada. En el caso de que esté disminuida, tenemos que ver si es por un bajo delivery o un, o sea, un alto aporte o bajo aporte. En el, que sea de que, en el caso de que sea bajo el delivery y el aporte, puede ser por anemia, por hipoxemia, por bajo gasto o por hipovolemia. En caso de que sea alto, puede ser por dolor, temblores, insuficiencia respiratoria, hipertermia o bueno, aumento metabólico. Y en el caso de que esté aumentada, puede ser por hipotermia, asistencia respiratoria mecánica, alto gasto cardíaco, oxigenoterapia o muerte celular. Entonces, sabiendo todo esto, me faltan bueno, los datos indirectos. Los datos indirectos van a ser la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular periférica. ¿Cómo los vamos a inferir? Bueno, sabemos que la resistencia vascular sistémica se saca a través de la presión arterial media menos la presión de la aurícula derecha sobre el volumen minuto. Entonces, todos estos datos son datos que nosotros calculamos a través del catéter de Schwann-Ganz. Entonces, podemos obtener la resistencia vascular sistémica. Lo mismo pasa con la resistencia periférica, ¿sí? Que, perdón, resistencia vascular pulmonar, que se mide a través de la presión media del de la arteria pulmonar, menos la presión wedge sobre el volumen minuto. Bueno, sabiendo todos estos datos y esos valores que nos va a brindar el catéter de Schwann-Ganz, podemos inferir qué tipo de shock, frente a qué tipo de shock estamos, y así guiar nuestra terapia. Entonces, les pregunto, en el caso de que estemos frente a un shock hipovolémico, ¿cómo van a ser las presiones wedge? ¿Cómo va a ser el gasto cardíaco? ¿Y cómo van a ser las resistencias vasculares periféricas? A ver si más o menos se entendió algo. Vamos a empezar por la presión wedge. ¿Cómo estaría la presión wedge? Que dijimos que es la presión de enclavamiento pulmonar que nos va a indicar sobre qué valor importante nos va a dar la presión wedge. Presión disminuida, gasto disminuido, resistencia aumentada. ¿Cómo? La presión wedge. Gasto disminuido y resistencia aumentada. La presión wedge, perdón, antes que entendí la presión wedge, ¿cómo va a estar? Disminuida. Disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? ¿Qué informa? ¿Qué nos da? Información sobre. No vas a tener precarga en la aurícula izquierda. Exacto, o sea, la presión wedge nos da valor sobre la precarga, o sea, el ventrículo izquierdo. Entonces, en un shock hipovolémico, lo que vamos a tener es disminuida. ¿Y el gasto cardíaco, Ari, cómo me dijiste? Disminuido, y la resistencia vascular sistémica aumentada. Perfecto. Entonces tenemos una wedge baja, un gasto cardíaco bajo, y una resistencia vascular alta. Ahora nos encontramos con un shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, ¿cómo va a estar la wedge? Alta. Bien. ¿El gasto cardíaco cómo va a estar? Disminuido. El gasto cardíaco, exactamente, va a estar disminuido. Y la pero resistencia... No respondo más. ¿Eh? Respondo más, que responda otro. Bueno, responda uno de los chicos, a ver quién otro responde. ¿Cómo va a estar en el shock cardiogénico la resistencia? Estamos diciendo que es lo opuesto al gasto cardíaco. Alto. 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 Bueno, seguimos. Shock distributivo. Andreita, dale que vos volviste de las vacaciones, estás con todo. ¿Cómo va a estar la wedge? Va a estar baja,
Sabemos que él... Bien, ¿gasto cardíaco? ¿El gasto cardíaco va a estar o normal o bajo? Normal o alto, en realidad, porque en el shock distributivo, claro, lo que tenemos es un problema no en el... No falta volumen, sino que solamente está más disperso. Exactamente. Y la resistencia va a estar baja. Muy bien. Bueno, entonces, importante... todos estos datos que nos va a dar el catéter de Joan Ganz, porque nos va a también guiar la terapia en los diferentes tipos de shock, sabiendo las presiones. Bueno, ahora contamos con otro sistema, que ya no es un sistema invasivo, es un sistema mínimamente invasivo, que es el sistema PICO. El PICO permite la termodilución transpulmonar. En este caso, no requiere una línea arterial y una central, ¿sí? Y lo que nos permite es la medición del flujo sanguíneo, o sea que es un indicador de gasto cardíaco vamos a obtener, y de volúmenes intravasculares, ¿sí? Que si se acuerdan, como hablamos antes, los volúmenes son parámetros estáticos, ¿sí? Entonces, a diferencia del Joan Ganz, no mide presiones, ¿sí? Sino mide volúmenes. Esa es una diferencia importante. Podemos visualizar los datos de manera absoluta o indexada, de acuerdo con la superficie corporal, porque nos permite introducir la altura, peso y sexo. Bueno, el sistema PICO entonces utiliza la medición, que es la termodilución transpulmonar, para medir gasto cardíaco, y lo hace a través de la ecuación de Stuart-Hamilton, ¿sí? También se pone una solución que es más fría que la solución sanguínea, y a través de eso traduce en una curva de gasto cardíaco. Los requerimientos entonces son una línea arterial y una venosa central. La inyección se realiza por el catéter venoso central y detecta cambio de temperatura en el termistor que se encuentra en la línea arterial, ¿sí? Y los datos que nos va a dar son de volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso y variabilidad sistólica, presión venosa central, el volumen global a fin de diástole, que es el volumen que hay en las cuatro cavidades, ¿sí? Que es importante eso, lo que habíamos hablado antes, porque nos va a decir, dependiendo de los valores que tiene, si ese paciente va a ser responder o no responder a volumen, índice de volumen sanguíneo intratorácico, que es el volumen global a fin de diástole sumado a el volumen del lecho pulmonar. Por otro lado, el agua extravascular pulmonar, las resistencias vasculares sistémicas y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, ¿sí? Entonces, más que nada, lo que nos va a medir son volúmenes. La calibración en este caso son tres mediciones para la calibración inicial y luego cada 8 horas, y en el caso de que cambie la hemodinamia del paciente se necesita otra calibración. En el Joan Ganz, el gasto cardíaco lo medía cuando nosotros inyectábamos la solución, ¿sí? No es un monitoreo continuo, sino cada vez que inyectamos por el termistor nos mide el gasto cardíaco. Bueno, y las limitaciones, un shunt intracardíaco o estenosis o aneurisma de aorta. Acá vemos el monitor del PICO, ¿sí? Entonces, lo que nos va a medir más que nada son los volúmenes, te informo, bueno, PVC, la TAM, ¿sí? el gasto cardíaco, la presión global a fin de diástole, ¿sí? Las presiones en el lecho vascular. Perdón, en los volúmenes, no presiones. Por otro lado, tenemos otro que es mínimamente invasivo, que es el LIDCO. El LIDCO es muy parecido al PICO, nada más que en vez de inyectar una solución, ya sea o fisiológico o dextrosa, lo que inyecta es litio, ¿sí? Y mide el gasto cardíaco con onda de dilución de cloruro de litio. Los requerimientos también son una línea arterial y una venosa. La diferencia con el PICO es que la vía venosa puede ser periférica, no hace falta que sea central, pero dependiendo si es central o periférica, nos da la posibilidad de medir presión venosa central. La inyección es por vía venosa y la detección del trazador en vía arterial. Los datos obtenidos entonces son el volumen sistólico, la PVC en el caso de que tenga un catéter central,
el índice de transporte de oxígeno, la variabilidad es sistólica de presión de pulso, el índice de volumen sanguíneo intratorácico, igual que el anterior, y el índice de resistencia vascular sistémica. La calibración se hace a través de un boro de cloruro de litio en vía venosa, y es una recalibración fácil, rápida, porque dura hasta 24 horas, no como el anterior, que cada 8 horas teníamos que calibrar. Y las limitaciones las mismas, ¿sí? Bueno, otro de los monitores mínimamente invasivos que contamos es del vigileo, que está compuesto por el sensor FlowTrack y el monitor vigileo. Este lo que hace es analizar el contorno de pulso arterial sin necesidad de calibración externa, como los otros, ¿sí?, que necesitamos calibrarlos. La calibración externa es reemplazada por factores de corrección, ¿sí?, que dependen de la presión arterial media y de medidas antropométricas como el sexo, la edad, el peso y la altura del paciente, que son ingresados previamente. Se basa en el principio que la presión de pulso es proporcional al volumen sistólico e inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica. No precisa de acceso venoso central o periférico, por lo que solamente requiere un catéter arterial radial. Y además del gasto continuo, proporciona información sobre volumen sistólico, variabilidad del volumen sistólico y resistencia vascular sistémica. Además, con la implementación de un catéter venoso central, podemos obtener la monitorización de la saturación venosa central. Bueno, entonces la medición se basa en que la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico e inversamente a la distensibilidad de la aorta y analiza el contorno del pulso arterial. Los requerimientos es nada más que una línea arterial, radial es suficiente y nos va a permitir obtener volumen sistólico, resistencia vascular sistémica y las variabilidades. La calibración en este caso no requiere calibración externa. Y los factores de corrección son según PAM y antropometría, ¿sí? Las limitaciones, las mismas que las anteriores. Hay un nuevo monitor que es uno de los más modernos que se ha incorporado, que es el sistema VolumeView. Este utiliza la termodilución transpulmonar para el cálculo del gasto cardíaco, ¿sí? Además de medir el gasto cardíaco, permite la obtención también de las variables anteriores, volumen sistólico, resistencia vascular sistémica, variabilidad, y a través de la curva de dilución se obtienen parámetros volumétricos, ¿sí?, como el gasto de volumen total de las cuatro cavidades, ¿sí?, para cuantificar el edema pulmonar y todo el volumen del lecho pulmonar, parecido también al pico. Aunque se dispone de poca experiencia, los resultados obtenidos hasta el momento son comparables con el sistema PICO y es más fácil de utilizar. Con este lo que tenemos es un sensor, ¿sí?, que proporciona información hemodinámica continua e intermitente que va conectado al monitor. Después, un catéter arterial femoral, ¿sí?, proporciona parámetros volumétricos intermitentes a través de la termodilución transpulmonar. Y la llave de distribución del termistor que permite la inyección en bolo para registrar la temperatura. Y acá vamos a ver, bueno, este es el monitor, ahora lo voy a mostrar, pero esta es la parte donde se van a poner los diferentes traductores, ¿sí? Que obviamente, bueno, tienen que estar a la altura del ventrículo, como los demás. Y lo que permite el monitor, entonces, es ingresar los datos del paciente, ¿sí? La altura, el peso, el sexo, la edad y demás. Y en base a eso nos va a brindar el monitor las diferentes variables. Este capaz que es más fácil que los anteriores porque directamente nos brinda los datos, ¿sí? Saturación venosa central, PVC, gasto cardíaco, TAM, variabilidad y demás. Bueno, y por último tenemos dentro de los mínimamente invasivos, tenemos el NICO. El sistema NICO se basa en el principio de Thick, utilizando como indicador el dióxido de carbono. Con este método el gasto cardíaco es proporcional al cambio en la producción del dióxido de carbono dividido por el entidad del dióxido de carbono, resultante tras un breve periodo de reinhalación. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno,
tiene pequeños errores de la medición que dan lugar a cambios importantes en el cálculo del gasto cardíaco debido a la escasa diferencia entre la presión arterial de dióxido de carbono y la presión venosa de dióxido de carbono, no siendo válidos sus resultados en pacientes con una presión de dióxido de carbono menor a 30, y tanto en las alteraciones del espacio muerto o como los de la ventilación de perfusión que provocan falsos cambios en el gasto cardíaco. Entonces, como que a veces no es tan fidedigno. En el postoperatorio de pacientes que han recibido cirugía cardíaca, la medición del gasto cardíaco por reinhalación resulta infraestimado respecto a lo obtenido a través del catéter de la arteria pulmonar. Pero bueno, es otro de los monitores con los que se cuenta. Bueno, acá tengo un cuadrito con las, a modo de resumen, de los diferentes tipos de monitoreo que tenemos, invasivo o mínimamente invasivo, con bueno, las ventajas y las desventajas. No lo voy a leer todo, pero bueno, son las cosas que fuimos charlando, ¿sí? Que algunos te toman volúmenes, como es el pico y el catéter de arteria pulmonar que toma presiones, ¿sí? Entonces, para finalizar, ¿cuál es el método ideal de la monitorización hemodinámica? Bueno, el método ideal es un método que sea no invasivo, que sea continuo, que sea confiable, que sea reproducible, que sea cómodo, que sea exacto y que tenga las mínimas complicaciones. Ese monitor hoy en día no existe, lo que existe son diferentes monitores con diferentes métodos que en su conjunto nos van a guiar para una mejor diagnóstico y terapéutica del paciente. Pero no hay un monitor que cuente con todas las características. Bueno, y eso fue todo. Gracias.